Bienvenidos a la clase de hoy. Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales exactas, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta y si lo es, encontrar una solución particular para y1 igual a 5, de 2x menos 4y diferencial de x menos 5 sobre y cuadrada menos 4x diferencial de y igual a 0. Dicemos por pronto que m es igual a 2x menos 4y. Y n es igual a menos 5 sobre y cuadrada menos 4x. Aquí vamos a llevar m con respecto a y. Y aquí vemos que es menos. Y aquí vamos a derivar n con respecto a y, perdón, con respecto a x. Y aquí decimos que es menos 4. Entonces, como n prima con respecto a x y m prima con respecto a y son iguales, entonces decimos que la ecuación es exacta. Entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, seguimos el procedimiento, que ahora dice que la m la vamos a integrar con respecto a x. Aquí decimos así, m es igual a la integral de 2x menos 4y diferencial de x. Como integral, m es igual, aquí es 2x cuadrada sobre 2 menos 4xy más nuestro constante que le llamamos f de y. Aquí se van los dos y me queda que x cuadrada menos 4xy más f de y. Y aquí es la m igual. Bueno, ahora el tercer paso dice que voy a derivar esto con respecto a y para anotar f prima. Y aquí me va a quedar f m prima con respecto a y es igual, esto es 0. Aquí es menos 4x más f' de y. Y dice que esta solución la voy a comparar con el valor de n para encontrar cuánto vale la f'. Yo digo que es igual a menos 5 sobre y al cuadrado menos 4x. Este menos 4x se va y me queda que f' de y es igual a menos 5y a la menos 2. Voy a integrar aquí, integro acá, para anotar f de y y subir aquí, va a ser f de y es igual a menos 5 por y a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Que esto es igual a menos 5 por y a la menos 1 entre menos 1. ¿Sí? Entonces decimos que f de y es igual a menos entre menos es más, queda 5 sobre y más c. Entonces esto lo voy a escribir acá, me va a quedar, lo voy a escribir aquí, x cuadrado menos 4x más f y, ¿sí? Y aquí, voy a decir que x cuadrada menos 4xy más f y, pero f y vale 5y, más 5 sobre y igual a c. Entonces aquí voy a notar cuánto vale la c. Acordemos que la solución particular es y1 igual a 5. Vamos a ver, aquí es y, y1 igual a 5. Aquí va a quedar x es 1 al cuadrado menos 4 por 1 por y que vale 5 más 5 sobre y que vale 5 y
igual a 0. ¿Sí? Porque aquí queda 1 menos 20 más 1 igual a c, donde c es igual a menos 18. ¿Sí? Entonces c vale menos 18. Entonces decimos, sustituimos aquí, me va a quedar aquí x cuadrada, me voy para acá, x cuadrada menos 4xy más 5y igual a c, pero se vale menos 18, entonces le pongo más, voy para acá, 18 igual a 0. Y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial, x cuadrada menos 4xy más 5y más 18 igual a 0. Muy bien, sigamos adelante, no se vayan.